Rosario tiene sus representativos en el binomio compuesto por Carlos Dombrowski, el ruso, y el indio Luis Barrio Nuevo. Dombrowski es una sombra importante en el bloqueo y el indio, con 42 años, se jacta de ser uno de los defensores más efectivos del circuito. El marplatense Pablo del Coto hizo migas con José Luis Alema y conformaron un dúo de temer para sus rivales. Nuevamente juntos, los muchachos de Capital, Serra Malera y Menegoso volvieron a unirse para esta temporada 2002. Menegoso, que intervino con Fabio Díez en el año que pasó, se caracteriza por un gran repertorio de golpes de colocación. En tanto, Juan Manuel es pura potencia. La leyenda y el pirata vuelven al ruedo. Esteban Martínez y Pedro de Piaggio son los máximos escaladores en ganar sus etapas después de Conde y Baracetti. Después de dos jornadas agotadoras de beach volley a puro rally point, luego de que cada dupla disputara dos partidos como mínimo, las rondas de ganadores y perdedores se chocaron en las semifinales. Martínez de Piaggio vencieron casi sobre el final a Menegoso Serra Malera. A partir de una remonta de Martínez en bloqueo, se adjudicaron el primer paso a la final. En la otra manga, José Salema y Del Coto aceleraron a fondo frente a Barrio Nuevo y Dombrowski. Entendemos la crisis, obviamente no estamos ajenos a eso y vivimos dentro de esa crisis, pero simplemente que en el momento este que hay crisis, hay que ponerse todos juntos para tratar de sacarlo adelante igual, ¿no? Estamos bastante desinformados, llegamos acá y no sabíamos qué íbamos a jugar, si había circuito o no había circuito. Nos encontramos con que a estos promotores tuvieron dificultades para iniciar este evento, porque se les pedían cánones muy altos. Y horas antes del inicio, incluso con la participación de parejas de jugadores españoles que preguntaron en la semana para venir a jugar, se canceló y se tuvo que hacer una especie de exhibición con muchísimas menos cantidad de parejas argentinas para que jueguen. En primera instancia, los dos anunciaron sus estrategias. De Piaggio se iba a hacer cargo de toda la recepción y por ende del ataque, mientras que Del Coto iba a ser el acreedor del side-out. La lluvia de saques era siempre sobre el marplatense. La resultante mostró el acierto de Salema Del Coto, porque De Piaggio no respondió a la presión de atacar constantemente. Los de Celeste arrancaron la primera ventaja de puntos, que terminó con el 21-13 del set. Pero en el segundo cambió el esquema de juego sobre los nuevos. Martínez y De Piaggio depositaron su servicio en los brazos de José Salema. El porteño no había atacado demasiado y el estigma de su hombro derecho sobrevoló por segundos. Mientras caía la tormenta de lluvia, Martínez volvía a reaccionar con varios bloqueos, sentenciando el inicio del tiebreak. Fue al cabo el mejor set de Martínez de Piaggio, y la caída de Salema y Del Coto ante un balón inconstante producto del viento que se desató sobre la tarde de Pinamar. Con tranquilidad, mostrando concentración en el tramo final, Martínez y de Piaggio se llevaron el primer puesto con un 15-11 categórico. La set de revancha quedará para Villa Gesell el próximo fin de semana.